presupuesto de salud para el año 2015. Ha sido aprobado por unanimidad, sin votos en contra, sin abstenciones, y podemos entonces tener mucha esperanza, ¿no es cierto?, que vamos a poder dar un salto tremendo en términos de infraestructura, tanto en atención primaria, secundaria y terciaria, hospitales, y también vamos a poder mejorar en nuestros recursos humanos, vamos a poder, a través también de programas y de la mejoría del per cápita, avanzar en una salud más justa, más digna, más equitativa, que todos los chilenos y las chilenas se merecen, y este ministerio está justamente en esa línea de cómo podemos llegar con todas nuestras acciones a las personas, a su día a día, a su vida cotidiana, y cómo podemos de verdad tener un antes y un después en la salud pública de este país durante el gobierno de la presidenta Bachelet.